Muy buenas tardes a todos. Bueno, es un placer para nosotros tener ahora mismo la representación que tenemos en este teatro. Se va a hacer la gala de la educación. Yo no me voy a extender mucho porque este protagonismo lo va a tener los alumnos y, por supuesto, los centros escolares y su equipo docente. Sin ello, esta gala, pues, como comprenderéis, no se podría realizar. Por lo tanto, yo voy a dar paso a que hagan todo lo que está programado en esta gala y comencemos. Hola, muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a nuestra gala de la educación. Que dé comienzo la gala. Buenas tardes a todos y a todas. Me llamo María. Yo soy María del Mar y os vamos a guiar para mostrar los medios de la. El taller de la película de terror que acabamos de ver muestra el miedo que los alumnos sienten ante las matemáticas. Eso es lo que ha motivado a nuestra profesora, Rocío López, a crear un original proyecto innovador llamado Sin Tiempo Soñado. En general, con las clases tradicionales nos hacemos una idea equivocada de las matemáticas y no las vemos como una herramienta indispensable para todas las ciencias y no somos capaces de apreciar su belleza. Por eso, las actividades que han nacido en este proyecto han estado planteadas de manera atractiva, lúdica e interesante para nosotros, que nos encanta trabajar de esta forma. Esto es conocido como gamificación, para que todos nos entendamos, aprender jugando. Y es que lo que te enseñan, si significa algo para ti y te emociona, nunca se te olvida. Y si además lo haces divirtiéndote, entonces lo recordarás siempre. Con este proyecto nos presentamos en Salamanca, al B-Day Spain, un concurso anual en el que se presentan alumnos y profesores de toda España. En la categoría docente, el teatro musical Sin Ti No Soy Nada resultó ganador del primer premio. Se trata de una canción versionada del original tema de Amaral, Sin Ti No Soy Nada, y que pasó a llamarse Sin Ti No Soy Nada. Su letra narra una historia de amor entre una circunferencia y su amado, el número pi. Nos permite ir conociendo propiedades de dicho número, su valor aproximado, su presencia en nuestro día a día o también su utilidad. La canción, grabada y cantada por nuestra profesora Rocío López, ha sido escenificada en forma de teatro musical con gran entusiasmo por los alumnos de primero de la ESO de nuestro Yo Estudiante. Este premio ha sido, por supuesto, recibido con mucha alegría y mucha ilusión, pero ver cómo los alumnos llegan a clases de matemática con ganas, sonriendo y esperando curiosos a ver qué se encuentran esta vez, sin tenerle miedo ni ningún tipo de fobia a la asignatura, y sobre todo admirando su grandeza, para Rocío López eso sí que es un verdadero premio que no tiene ningún precio. Como dijo Stanley Gedder, la esencia de las matemáticas no es transformar las cosas simples en complicadas, aunque a veces lo parezca, sino hacer de las cosas complicadas cosas simples. Y ahora pedimos que suba hasta el escenario la profesora creadora de este extraordinario proyecto Sin Ti No Soy Nada. Rocío López Ramos, del IES Doñana, junto con la alcaldesa Rocío Espinosa. Vamos a entregarle a mi mamá, a dar un aplauso.
Hola, buenas tardes. Yo me llamo Pablo Gómez y esta es mi compañera Carolina Sánchez. En esta ocasión venimos del IES La Ribera a presentaros un cordial proyecto llamado Alumno Mediador. Nos parece el pilar fundamental de la vida de este centro. Nos afanamos todos los días por trabajar con nuestros alumnos y entre nosotros, dentro de un clima de respeto y armonía que favorezca la puesta en marcha del resto de actividades para el pleno desarrollo de las capacidades de nuestros alumnos. Dentro de este marco, este año hemos desarrollado un humilde proyecto de formación de alumnos mediadores que, a través de las técnicas aprendidas, ayudan a miembros de la comunidad educativa a resolver los conflictos a través de la palabra. Se trata de la creación de la figura de mediadores escolares, para que entre ellos aprendan a resolver sus propios conflictos a través de la escucha activa. Se han formado una serie de alumnos voluntarios de tercero de la ESO a principios de curso, y a partir de ahí, con la ayuda del equipo de convivencia del centro, ellos mismos se organizan para realizar mediaciones con los alumnos que la han solicitado. Nuestro centro ha habilitado un espacio para llevar a cabo estas intervenciones, donde se les garantiza la confidencialidad e intimidad para llevar a cabo la mediación sin interrupciones. Y como material para esta labor, utilizan el cuaderno de mediador, que hemos realizado para ellos a comienzos del curso, y un documento donde registran las intervenciones que se van llevando a cabo. Y ahora, por favor, solicitamos que suba al escenario la profesora que nos ha guiado a lo largo del proceso de este proyecto denominado Alumno Mediador. Buenas tardes. Ahora es el turno del Colegio de Matalascaña, el 6 de una de Doñana. Y os vamos a presentar nuestro proyecto educativo más saludable, Creciendo en Salud. Soy Esther. Y yo Minerva, y venimos desde Matalascaña. Concretamente desde el 6 de una de Doñana, donde apostamos por el bienestar físico y emocional de los alumnos y alumnas. Es por ello
por lo que estamos inmersos en una serie de actividades relacionadas con los hábitos de vida saludable. Esta inquietud es la que nos acerca al proyecto Creciendo en Salud y de esta forma extraemos valores para una buena convivencia y así sentirnos bien física y emocionalmente. Hemos realizado talleres y escuelas de padres por tutorías y nuestro profesorado se ha formado en aprendizaje por proyectos y en educación emocional, por lo que han trabajado estos aspectos más intensamente con el alumnado. Todo ello se ha visto favorecido por la colaboración de la familia en todas las actividades del centro, así como la colaboración de nuestra AMPA, de nuestro Ayuntamiento de Almonte, instituciones y otras asociaciones. Por último, comentaros que nuestro centro apuesta por el entorno saludable dentro del cual nos encontramos y que tanto favorece nuestro desarrollo integral. Nos gustaría que subiera al escenario David Hernández Herrera, impulsor de este sano proyecto, Creciendo en Salud. Buenas tardes. Buenas tardes, me llamo María. Y yo, Juan, y venimos a presentaros nuestro delicioso proyecto llamado El Recetario Viajero. Es el proyecto que traemos desde el CPR López de Vega de Almonte y comenzaremos viendo en primer lugar unas imágenes de cómo se ha desarrollado. En nuestro cole, el Pocito, trabajamos el programa Creciendo en Salud. Lo que más nos gusta es que llegue al colegio la fruta y verdura y comerla con nuestros maestros y compañeros. Hemos probado fruta que nunca habíamos probado antes. Por eso hemos aprendido que no debemos juzgar la comida antes de probarla. Además, entre las actividades que llevamos a cabo, encontramos el recetario viajero. ¿Y qué tiene de especial este recetario? Pues que nos lo llevamos a casa para trabajar con nuestra familia. Recetas ricas y sanas con frutas y hortalizas de temporada, comidas típicas y dulces caseros. Las hacemos con la ayuda de nuestros padres y abuelos y lo mejor de todo es que después nos la comemos. ¡Qué ricas están! Cuando llegamos a clase las leemos y compartimos con todos los demás y al tener todo tipo de recetas distintas entre sí nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene la creatividad para hacer una receta divertida y diferente, ya que así se nos hace más fácil querer probar todo tipo de comida. Al final de curso guardamos todas nuestras recetas en un cartapacio y dejamos en la biblioteca de aula para poder verlas al año siguiente, recordando así todas las comidas tan ricas que hicimos. Desde el curso pasado que trabajamos el recetario viajero, del recetario viajero somos más conscientes de que hay que comer sano y si para ello
utilizamos la creatividad y la diversión que conlleva experimentar y crear, pues mucho mejor. Porque nos hemos dado cuenta de que se puede hacer una comida de mil formas distintas, siendo todas ellas muy ricas. Nos gustaría que subiera al escenario la profesora cocinera favorita del proyecto El Recetario Viajero. Ana Fernández López, de CPR López de Vega de Almonte. ¡Venga, maestra! Buenas tardes. Hola, me llamo Ángela Ullauri. Hola, yo me llamo Carlos Ortega. Vamos a presentaros nuestro proyecto llamado Aprender es tarea de todos. Somos alumnos del CEIP Los Llanos de Almonte y queremos que vean estas imágenes y comprueben la diversidad de nuestra actividad. Curso 2016-2017, todo nuestro centro está embarcado en la tarea de trabajar por el proyecto, idea de que surge a raíz de la inquietud del profesorado por buscar nuevas líneas metodológicas que nos llevarán a mejorar los resultados escolares. Entre las nuevas metodologías puestas en práctica está el trabajo de todas las áreas curriculares, en torno a 3 proyectos a lo largo del curso, 1 por cada trimestre. En este curso escolar hemos trabajado el descubrimiento de América, Doñana nuestro paraíso y con las manos en la masa. Cada proyecto lo presentamos con una actividad inicial para todo el colegio, actividad que procuramos que sea atractiva y despierte el interés de lo que vamos a trabajar en las próximas semanas. Esta actividad inicial es el punto de arranque de todos los proyectos del colegio, pues cada ciclo o nivel tiene luego elaborado su proyecto en función de la edad de sus alumnos. A lo largo de la semana siguiente, cada ciclo pone en práctica el proyecto que han diseñado con una o varias tareas. Para finalizar o como punto resumen de todo lo trabajado, tenemos siempre programada una actividad de clausura del proyecto que pretende ser un balance de lo aprendido en el mismo. Para la elaboración de estos proyectos es fundamental la coordinación del profesorado, lo cual ha supuesto un importante reto. Durante estas semanas de aplicación del proyecto, los libros de texto dejan de ser el referente, pasando a ocupar un papel secundario en beneficio de nuestras propias elaboraciones. Dentro de nuestro afán de mejora ya tenemos preparadas algunas novedades para el curso que viene. Vamos a realizar un sondeo al alumnado para determinar los 3 temas de los proyectos del curso 2018-2019. Vamos a compaginar estos proyectos con otras metodologías innovadoras como el flipped classroom o clase invertida. Nos gustaría que subiera al escenario el profesor como representante del proyecto. Aprender es tarea de todos. Sergio Rosado, del CEIP Los Llanos de Almonte.
Hola, buenas tardes, me llamo Cristian. Hola, buenas tardes. Podría ser más educado y haberme presentado a mí antes. Bueno, me barco por mí misma, me llamo Auri. Usted me perdone, señorita, ahora sí. Venimos en representación del CEI Los Naranjales y vamos a narrar una pequeña historia basada en hechos reales. Un colegio, más de 200 alumnos y alumnas, 17 maestras y maestros, muchas familias y un largo camino por recorrer. Un camino lleno de obstáculos, lleno de sombra y en ocasiones muy aburrido. Un camino que lo hacíamos todos al mismo tiempo, pero no todo el mundo. No existía un grupo, no éramos un equipo. No teníamos ayuda cuando nos tropezábamos. Muchas manos, pero ninguna de ellas a nuestro alcance. Muchas cosas que decir y la mayoría se quedaban por escuchar. Muchas ilusiones sobre lo que haríamos al final de este camino. Pero por donde nos llevamos, nos alejaban de nuestro propio camino. Las personas que nos guiaban, desmotivadas, habían recorrido el mismo camino muchos años. Se los sabían de memoria. Durante el recorrido que se llevaría entre los años de 2015 y 2016, el camino quedó sombrío por completo. Las enormes piedras obstaculizaban por completo los senderos que habíamos de transitar para alcanzar nuestro objetivo. Y fue allí, en la adversidad, y surgió de la profesionalidad e ilusión de aquellos que nos guiaban. Cuando distinguimos entre tanta oscuridad, siendo entonces la primavera de 2016, un rayo de luz. Y entonces nos emocionamos y a partir de ahí nos conocimos porque nos preguntábamos, porque nos interesábamos, por nuestras motivaciones, por nuestras emociones. Y así íbamos de la mano, no permitiríamos que alguien tropezara y se quedara a mitad del camino. Cada uno aportaba lo que permitía su capacidad, siendo fundamental su aportación. Unos cargaban piedras, otros lisaban el camino, otros adornaban con millones de flores, otros cantaban mientras que los más inquietos bailaban al ritmo que le era marcado por su compañero. Fue entonces cuando fuimos creando nuestro propio camino, cuando creímos en nuestro proyecto, en el de todo un colegio y en el de cada uno en particular. Por favor, que suba al escenario el profesor como representante del proyecto Aprendizaje basándose en el proyecto. Lorenzo Sánchez, del CEI Los Naranjales del Monte. Buenas tardes, me llamo Álvaro y venimos del colegio Nuestra Señora del Rocío. Hola, yo me llamo Lucía y queremos presentaros nuestro proyecto educativo con más arte, la Pinacoteca Escolar María Espinosa Jacinto. Se trata de un proyecto de educación artística en su ámbito de plástica, que comenzó desde el curso 2008-2009 para llevar a cabo con un grupo de alumnos durante sus 6 años de educación primaria y que posteriormente se ha prolongado hasta los 10 cursos. Con grupos de alumnos diferentes a los que comenzaron el trabajo, clausurándose en el mes de junio del curso 2017-18. La Pinacoteca Escolar surgió como alternativa activa y lúdica a la necesidad de acercar el mundo de la pintura y de los pintores a la educación primaria. 10 cursos escolares en los que se han realizado 30 cuadros pertenecientes a la pintura de todos los tiempos y estilos. Los objetivos: acercar el arte plástico al alumnado de educación primaria, observar y analizar obras de arte, conocer y valorar la vida de uno de los pintores más célebres, desarrollar la habilidad motriz de colorear, analizar los colores y sus mezclas para poder utilizarlos de modo adecuado en la composición pictórica, aprovechar las clases de plástica para decorar las clases y los pasillos con producciones propias, conseguir que el alumnado se sienta protagonista del hecho pictórico, acercar el trabajo plástico de nuestros alumnos al resto de la sociedad mediante nuestras jornadas anuales de puertas abiertas y a través del blog que recoge todas las actividades incluidas en este proyecto. Con este proyecto hemos pretendido decorar paredes de las aulas de nuestro centro educativo con reproducciones de obras pictóricas famosas,
Además, se han intentado agrupar los cuadros de la misma aula siguiendo un criterio de época, de estilo y o de nacionalidad. Así podemos decir que ahora tenemos un aula de pintura francesa, otro de pintura escandinava, un aula de pintura clásica española, un aula de cuadros relacionados con la música, un aula cubista, otra de bodegones, etc. La elección de cada cuadro ha sido decisivo en el grupo de clase y han trabajado todos directamente con témperas sobre un boceto hecho a lápiz sobre la propia pared por el maestro, incluido el alumnado con discapacidad, entre los que cabe destacar el trabajo efectuado por un alumno ciego. Este proyecto pictórico tomó el nombre de María Espinosa Jacinto, alumna nuestra y participante pionera de la Pinacoteca Escolar, fallecida durante el quinto año de funcionamiento del proyecto. Un año después, comenzaron por primera vez nuestras jornadas de puertas abiertas, cuyo objetivo principal es el de acercar el trabajo de nuestros alumnos a familiares, alumnos de otros centros educativos, enseñantes y ciudadanos en general que se sientan atraídos con la pintura. También hay que significar que hemos recibido felicitaciones del Museo Munch de Oslo y del Museo Toulouse-Lautrec de Albi, Francia, además de comentarios de los pintores Juan Carlos Castro Crespo, Pau Morales y José Manuel Alborrán. Por favor, que suba al escenario el profesor como representante del proyecto. Pinacoteca Escolar María Espinosa Jacinto, Antonio Delgado Pinto, del Colegio Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Buenas tardes, me llamo Fernanda Roldán Coroné y venimos del Centro de Educación Permanente Giner de los Ríos. Muy buenas tardes, mi nombre es María Elena y venimos del Centro de Educación, bueno, venimos a presentarnos nuestro proyecto y comunidad lectores y escritores. Así que, bueno, digo. El equipo profesoras de CEPER de Giner de los Ríos, con los grupos de alumnas, han formado una comunidad de lectores y escritores, con el fin de elaborar un esbozo de documento narrativo pedagógico para seguir desarrollándolo en el tiempo. Este documento les servirá para transmitir pequeños momentos de su vida, expresar sus vivencias, inquietudes, experiencias e incluso recetas de cocina. Serán como pequeños ladrillos que les sirvan para construir su propia realización personal. Este trabajo literario servirá de motivación y estímulo a unas mujeres que no tuvieron derecho a la educación. Ellas, con este documento, se sentirán gratificadas, orgullosas, no solo por poder expresar su sentimiento, sino para que puedan ver su letra impresa en un papel.
Son escritos elaborados con palabras llanas, accesibles, alejadas de artificio, sin perder por ello ni un ápice del fondo de sus verdades, sin restar eficacia a sus mensajes. Son composiciones auténticas, expresadas con belleza y sencillez. No estamos ante textos de brillantes autores, sino ante la expresión colectiva del trabajo silencioso que día a día realizamos maestros, alumnos en la escuela. Leer es ver. Leer es sentir. Leer es vivir. Es divertirse y aprender. Gracias. Por favor, que suba al escenario la profesora como representante del proyecto Comunidad de Lectores y Escritores. Mari Carmen Gutiérrez Egea. Un gran aplauso a esta mujer, madre, profesora, mujer. Maravillosa. Yo sigo aplaudiendo, perdonadme que yo me improvise. Buenas tardes, me llamo Ana. Y yo, Mario. Somos alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas de Almonte. Venimos a hablaros del proyecto educativo de este centro, la Classroom. ¿Y qué es Classroom? Pues es una herramienta educativa y gratuita de Google que permite a alumnos y profesores comunicarse fácilmente dentro y fuera de los centros educativos y que en nuestra escuela lleva funcionando 4 cursos. Al comienzo del curso, cada profesor crea su Classroom. Una por cada grupo o clase, que no es otra cosa que una plataforma digital parecida a una red social, pero cerrada. Su funcionamiento es bastante intuitivo y, según nuestra experiencia, también bastante provechoso. El administrador es el tutor o tutora de cada grupo o clase e invita al alumnado de su grupo para que pueda acceder. Permite trabajar las 4 competencias comunicativas en la enseñanza y el aprendizaje de idiomas de forma divertida, fácil y rápida. A través de ella se pueden recomendar enlaces, adjuntar documentos de todo tipo, hacer pruebas tipo test, tareas de expresión escrita y oral que son comentadas por el profesor o profesora de la Classroom, así como las encuestas de autoevaluación. Yo, como alumna de la escuela, puedo decir que hace unos años estudié inglés sin Classroom y ahora soy estudiante de francés con Classroom y la verdad es que las ventajas son considerables. Otro aspecto importante que todos los alumnos que usamos Classroom solemos destacar es que te mantiene al día con el resumen diario o semanal que el profesor hace de los aspectos trabajados en clase en el idioma que estás estudiando y te recuerda las tareas que hay que realizar para la próxima sesión, algo bastante importante y positivo a la hora de trabajar desde casa. Con Classroom puedes aprender y o revisar conceptos de gramática, vocabulario en casa mediante la revisión de audio, vídeo, así como actividades de interés general y complementario, Día contra la Violencia de Género, Día de la Paz, Día del Libro y fiestas de interés cultural, como por ejemplo la Chandelier. Esta actuación innovadora ha sido reconocida por la Consejería de Educación y la Junta de Andalucía la ha seleccionado como ejemplo en su portal de buenas prácticas educativas, en la sección de idiomas. Por favor, que suba al escenario la profesora María Dolores Caballero como representante del proyecto Classroom. Ahora damos comienzo a la entrega de diplomas a los mejores expedientes del IES Doñana. Mejores expedientes de cuarto de ESO. Virginia del Rocío Cepeda Díaz, Noelia Vega Vélez.
Por favor, y subiendo. Mejor expediente de segundo de FP Básica, Cocina y Restauración. Juan Manuel Barranca Rodríguez. Mejor expediente de segunda gestión administrativa. Carolina Ana. Mejor expediente de cocina y gastronomía. Joaquín Pozo López. Mejor expediente de segundo de electromecánica vehículos. Iván Ramírez Mateos. Mejor expediente de segundo de forestal y medio natural. Laura Colorado Pedrero. Mejor expediente de segundo de administración y finanzas. Daniel Rebollo Ávila. Mejor expediente de segundo de ganadería y asistencia en sanidad animal. Nazaré Oneale García. Mejores expedientes de segundo de bachillerato de ciencias, Javier Báñez Díaz. Mejor expediente de humanidades de segundo de bachillerato, Jorge Ponce Bejarano. Mejor expediente de enseñanza secundaria de adultos, Jorge Damota Labarro, labrador. El mejor expediente académico del IES La Ribera es para Rocío Quinta Espina. Los mejores expedientes académicos del Colegio Dúdenas de Doñana son para Rocío Valladolid Ortiz, de segundo de la ESO. Y Minerva Durán Pérez, de sexto de primaria. Gracias.
CPR López de Vega. ¿Qué hace? El mejor expediente académico, el Colegio López de Vega, es para... Alejandro Peláez, Corento, de sexto de primaria. El mejor expediente académico del Colegio Los Llanos es para... David Florín Basile, de sexto de primaria. David, que no sabíamos si era Basile o Basile. Bueno, David, me pasa ya. Los mejores expedientes académicos del Colegio Los Tarajales son el primero para mi compañera Auri Huelva Rodríguez, de sexto de primaria. El mejor expediente es para mi compañero Cristian Eduardo Colombo Cozar. El mejor expediente académico del Colegio de Nuestra Señora del Rocío es para... Miguel Díaz Herbaz, de sexto de primaria. El mejor expediente del Centro de Educación Permanente Giner de los Ríos es... Josefa Rocío Aragón Torres. Pepi para los amigos. Y el mejor expediente de la Escuela Oficial de Idiomas de Almonte es para... Manuel Jesús Cabello Hernández, del curso de primer nivel avanzado de inglés.
vente al horno, niña, vente temprano, te daré el aguardientillo entre mis manos, entre mis manos, niña, entre mis manos, vente al horno, niña, vente temprano, soy del horno, soy alonero y mi fandango. Más quiero el fandango, es mi alegría, el cante que más quiero, alegra la pena mía, con un fandango alonero y al amanecer el día. Al horno, calle real del horno, con su esquina de acero, en la calle más bonita que ronda los aloneros, calle real del horno.
de los llanos. Al son del tamborilero, cuando el sin pecado aflora del color de la amapola, va saliendo para rocir la tierra de la señora. Hay repique de campana. Se marca, los
me fará la E y pase a la feria hasta sentir el beso de la madrugada. Vemos cómo el arte está asegurado. Por favor, os pido un fuerte aplauso de nuevo para Daniel Cáceres, Mari Carmen García, Manuel Almenta, Nora López, Antonio José Benjumea a la guitarra y Camilo Villarán a la percusión. Y estamos de nuevo aquí para hacer merecido reconocimiento a aquellas personas que dedicaron toda su vida a educarnos desde la escuela. Concretamente, nos referimos a los que llegan al final de su etapa de docencia para encontrar su tiempo. Y en nuestro centro tenemos que agradecer su aportación a la comunidad educativa a don Javier Picón Sánchez. Don Francisco Javier Picón Sánchez ha sido profesor de Geografía e Historia en el IES Doñana del Monte desde el curso 1987. Respecto a la actividad realizada en el centro, pasa desde la función de tutoría, jefatura del Departamento de Geografía e Historia, secretario, jefe de estudios de adultos, que desarrolló con gran profesionalidad durante los últimos años y director. También desarrolló labores de presidente del Tribunal de Oposiciones de su especialidad. Participación en el Consejo Escolar del Centro, en el Consejo Escolar Municipal durante muchos años. Colaboró con la revista Algaida en el CEMIL y en cuantas iniciativas fueron necesarias para lograr un centro de la categoría e importancia que tenemos hoy en día en nuestra localidad. Don Javier Picón, como lo conocemos todos, tanto profesores como alumnos, fue durante todos estos años muy apreciado por sus alumnos y también por sus compañeros. Sus amplios conocimientos en la especialidad que impartió y su facilidad para explicar los mismos lograban la atención de su alumnado, sin necesidad alguna de utilizar ninguna medida adicional. Sus vastos conocimientos sobre la materia que impartía y del centro, de todos los aspectos administrativos y legales adquiridos a través de sus muchos años de dedicación a la dirección de nuestro centro y a la lucha con la Administración Educativa para conseguir mejorar, reformar y presentar un gran centro para nuestra localidad, le hace merecedor de este homenaje y cuantos otros logros se le hiciesen. El Instituto ha formado parte de su vida, en un sentido amplio, no solo por la preocupación por el centro, desde que entró en el mismo, sino por la gran labor desarrollada en la reforma y ampliación que tuvo lugar durante los cursos en los que fue director. No podríamos entender el IES Doñana tal y como lo conocemos hoy en día sin tener en consideración esta gran labor desarrollada por don Javier Picón. Su dedicación constante en una reforma y construcción tan importante como la realizada durante estos años y a la mejor educación del centro a todo el alumnado de Almonte, es necesario tenerlo en consideración y valorar como lo que fue un trabajo emblemático y de categoría. Don Javier Picón es también un gran aficionado al deporte, tenis de mesa, pesca, etc. El tenis de mesa fue una materia que impartió en sus últimos años de estancia en el centro, creando buenos aficionados. También fue un precursor y participante en el desarrollo e implantación del ajedrez en Almonte, que ha llegado a los niveles que tiene ahora mismo en la localidad. Por ello y por mucho más, pedimos que subas al escenario. Os pedimos un fuerte aplauso.
¿Te gustaría decir alguna palabra? ¿Te gustaría decir alguna palabra? Bueno, muy breve. Muchas gracias a todos. Me dicen que si quería decir algunas palabras, después de 30 años, bueno, podría estar aquí 3 horas, creo que no os interesa, ¿verdad? Mejor no. Deciros solamente que cuando llegué al instituto en el año 87, desde entonces pues he intentado aportar todo lo que he podido. Pero al final me he llevado mucho más de lo que he aportado. Me he llevado el cariño de toda la comunidad educativa y de gran parte de Almonte. Por lo tanto, y por eso, muchas gracias a todos. Buenas tardes de nuevo. En esta ocasión venimos a hacer un merecido reconocimiento a un docente que se nos jubila. Se trata de un hombre que no conforme con su labor educativa, quiso dar un paso más permanentemente a ayudar. Aunque seamos los alumnos del CEIP Dunas de Doñana quienes hagamos lectura de este reconocimiento, queremos que sepas que es compartido con el CEIP Doñana y el CEIP de los Llanos. Y aquí comienza nuestro particular homenaje a don Antonio Gómez Cruz, orientador de los centros educativos Dunas de Doñana, de Matalascaña, Doñana, del Rocío y Los Llanos, de Almonte. Tu granito de arena ha estado contribuyendo para que nosotros, los alumnos y alumnas, sigamos construyendo nuestro proyecto de vida. Y te queremos decir, Antonio, que en un rinconcito de nuestro corazón nos acordaremos de la persona que formó parte de una ayuda necesaria para crecer como seres sensibles y solidarios. Sé que tu corazón está con sentimientos encontrados, alegría de haber dado tanto y tristeza por dejar su labor después de tantos años a nuestro lado. Nos has mostrado todo eso y muchas cosas más, y es por eso que hoy te hemos querido rendir este homenaje a través de estas palabras por tu jubilación. Gracias, Antonio. Ahora, Antonio, nos gustaría que subieras al escenario y lo hagas impulsado por este caluroso aplauso que te rinde la sala. En primer lugar, quiero decir muchas gracias al Monte. Llegué aquí hace 17 años con la idea de estar un año o dos, pero inmediatamente este pueblo me atrapó y especialmente los colegios en los que he trabajado y todo lo que pertenece a la comunidad educativa. Llegué a Los Llanos, Matalascaña y al Rocío hace 17 años, hubo muchísimos momentos que podía haber cambiado de colegio y demás, pero me atraparon de una manera tan afectiva que os doy las gracias y siempre os llevaré en el corazón, al Monte. Hola, me llamo Jesús. Yo María, y venimos del CEPR, Lope de Vega. Entramos al escenario sin ánimos de entristecer la tarde, pero es el momento de hablar de alguien del que no quisiéramos haber tenido que hablar hoy, porque no le tocaba. Sí, hablamos del señor con mayúscula, que jugaba a educar, y que a cambio de su gran personalidad, siempre se le quiso y se le querrá. Juan Antonio Cano Infante, hombre amable, afable y generoso de sonrisa y afectos, dedicado en cuerpo y alma a su gran pasión, la enseñanza. La mayor parte de su vida laboral la pasó en Almonte, 25 años. Trabajó en Los Taranjales y en Nuestra Señora del Rocío, pero su dedicación laboral fue mayor en tiempo en el López de Vega, en el Pocito, su colegio, como él decía, a boca llena. Aquí trabajó siempre como tutor y además algunos años como secretario del centro, como coordinador de su ciclo y encargado de la biblioteca en los últimos cursos, siempre con la misma alegría y con la misma dedicación, poniendo siempre toda su alma y todo su corazón. Para él, cada alumno y cada alumna era especial. Cada uno era único para él, intentando ofrecerle todo lo que en sus manos estuviera para que avanzara y mejorara en su formación. Dedicación absoluta, en cuerpo y alma.
No podía soportar que hubiera conflicto a su alrededor. Siempre tenía una palabra amable y justa para resolver los problemas. Siempre sabía escoger la palabra, la apropiada, siempre de forma inteligente. Sus grandes pasiones, además de su trabajo, su familia, sus amigos, la música y los libros. Muy amigo de sus amigos, mucho. En cuanto a la música y los libros, sabía de ópera, de zarzuela, de música barroca, de flamenco, de jazz, como nadie. Iba al Teatro Maestranza semanalmente, al menos 2 veces, del que conocía a todos los trabajadores. Entraba allí e iba saludando a todo el mundo, a los que conocía tras casi 20 años yendo. Pertenecía a la Asociación Amigos de la Música Barroca de Sevilla y celebraba cada 2 años cuando llegaba la Bienal de Flamenco. Disfrutaba con todo como si fuera lo más importante de la vida y disfrutaba cuando llegaba la Feria del Libro. Le encantaba ir a escuchar a los autores y acercarse a saludarlos. Todo ese amor por la música y la literatura intentaba transmitírselo a sus alumnos. Cada año en septiembre preguntaban en la maestranza cuándo tenían prevista la actividad ópera para escolares. Disfrutaba yendo con sus niños a la ópera. Para él era compartir con sus niños uno de sus tesoros, la música. Así era él, bueno y sencillo, amable y generoso, simpático y alegre. Estará siempre en el corazón de los que lo conocieron. Estará siempre vivo cuando suene Madame Butterfly, Turandot o la flauta mágica. Cuando suene Camarón o Enrique Morente y baile María Pagés, a la que adoraba. Cuando Jordi Savall toque una pieza barroca. Gracias infinita, maestro Juan Antonio. Y con todo el cariño del mundo, demostrarle un aplauso tan fuerte que lo pueda escuchar desde el cielo. Por favor, que suba al escenario nuestro director, Manuel López Pérez. Solamente deciros que la familia Juan Antonio agradece muchísimo el reconocimiento y que no ha podido estar aquí porque moralmente no se ha sentido con fuerza. Y a Juan Antonio, pues a ti decirte, de donde estés, que los que te hemos conocido nunca te olvidaremos. Nos toca hablar a los alumnos de Los Llanos de dos profesores con los que nos contaremos en la docencia para el próximo curso y sucesivo. Se nos va un compañero dinámico, emprendedor y que crea ilusión a sus alumnos. Nuestra vida personal y de estos dos últimos, el primer del que hablamos es el maestro Rafael Aguilar Torné. Hace 60 años que vio la luz en la Fuensantilla, el barrio en el que enclava entre las murallas árabes de Córdoba, nuestro entrañable y supicaz maestro. Pronto destacó como un niño travieso, condición que ha mantenido hasta el mismo día de su jubilación, pues siempre ha sido una persona un poco transgresora de normas. Desde muy pequeño ya se decantó por el magisterio como idea de profesión para cuando fuera mayor. Empezó a estudiar magisterio allá por el año 1977 y finalizó sus estudios 3 años más tarde, en 1980. A lo largo de su trayectoria profesional ha sabido adaptarse, impartir distintas enseñanzas, primaria, música e incluso francés. Tras realizar el obligado servicio militar y algunos avatares más, empezó a ejercer como maestro en Alcolea del Río. En esos primeros años de profesión, peregrinó por el colegio de Aguadulce, Fuente, Abejuna y Sevilla, hasta que finalmente recaló en Almonte, donde se ha sentado como en casa desde hace casi 30 años. Y fue aquí en Almonte donde nacieron y se han criado sus hijos, donde tiene su familia, donde se siente como un almonteño más.
en nuestro municipio ha impartido su magisterio en un buen número de centros a lo largo de su dilatada vida profesional. Empezó trabajando en el CEIP Nuestra Señora del Rocío. Posteriormente fue destinada al CEIP El Lince y luego desplazó unos kilómetros para enseñar en el CEIP Duna de Doñana de Matalascaña. En el año 1998 llega al que ha sido su último destino, el CEIP Los Llanos. Llega como profesor de música y desempeña esta función hasta que en el año 2005 decide cambiar de faceta profesional y se va como asesor al centro de profesor Bollullo Valverde. Tras 8 cursos escolares en este menestereses vuelve al CEIP Los Llanos, colegio en el que pondrá punto y final a toda una vida dedicada a la enseñanza. Don Rafael Aguilar siempre ha sido una persona polifacética, innovadora y que siempre ha destacado por su capacidad de adaptación tanto a los tiempos como a los colegios donde ha trabajado. Se nos va un compañero dinámico, emprendedor, que crea ilusión en sus alumnos y que nunca ha pasado desapercibido allá donde ha estado. Por eso te pedimos, maestro Rafael, que nos acompañe en el escenario y por supuesto tenemos que recibirlo con un fuerte aplauso. Me he comido tu clase un poco. En el bote de una manera increíble. Venga, qué maravilla. Bueno, pues yo. Sé que quien me mira puede estar asustado porque hay algunas personas aquí que piensan que yo charlo mucho, pero eso es absolutamente falso, ¿no? Soy una de las personas más serias, más calladas y que posiblemente algunos sean la primera vez que oyen mi voz. Pero ya que estoy aquí, no me quiero ir sin dar las gracias y darlas tres veces. Quiero dar las gracias tres veces y por un motivo lógico. En una primera ocasión, porque muchas veces hablamos y se habla mal de la educación, se está denostada, no sé qué. Pues mira, hay actos como este que ponen en valor tanto lo que es la educación, independientemente de cómo sea el sistema, independientemente, somos personas y las personas son las que valen. Y esto pone en valor esas cosas y hay que dar las gracias. Así que, Rocío, ¿dónde estás que no te veo? Tú, que para eso eres la presidenta de esto, trasládale hasta el último mi más sincero agradecimiento por ese detalle. En segundo lugar, al monte, ¿no? Es lógico, yo vine aquí y yo no tenía ni canas, es que era joven. Y esto parece que no, pero hace de eso casi 30 años. Y escucha qué detalle tan simpático. Si yo en Córdoba soy el almonteño y aquí soy el cordobés, es porque algo tiene que haber que ha calado en mí profundamente de todo esto. Entonces, quiero dar las gracias también a este municipio que he estado como en mi casa siempre. Y en último lugar, a todas y a cada una de las personitas que han pasado por mis manos y yo he tenido el honor de ser su maestro. Porque si soy un puntito travieso, algo desobediente, muy juguetón y un gran enamorado de la vida, es porque estas personillas en algo me han contagiado. Y a ellos también les tengo que dar las gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, decírselo a todos, ¿eh? Sois los transmisores. Bueno, y ya termino, os doy las gracias a vosotros al tiempo que os quito el susto, ¿eh? Que ya me voy. Gracias por escucharme. Agradecemos la labor desarrollada por el maestro Rafael, pero no hemos acabado. En este caso hablaremos, nos despedimos de María Rocío Ramos Coronel, conocida por todos como Toni Ramos. María Rocío Ramos Coronel ha protagonizado toda una vida dedicada a la enseñanza, en la que ha tenido la oportunidad de impartir sus ideas y conocimientos por una infinidad de colegios y lugares.
El destino, siempre caprichoso, ha querido que termine en esta etapa de su vida allá donde la comenzó, allá por el año 1967, porque fue aquí en Almonte, su pueblo, donde se inició como maestra en un programa de adultos organizado por el ayuntamiento e impartido en el CEIB Los Llanos. Amante de su profesión, polivalente, supo adaptarse inmediatamente, después en otro mundo totalmente distinto, dentro de la educación. Durante 6 cursos escolares se dedicó en cuerpo y alma a los pequeños de infantil, en el colegio de las monjas, hasta que a finales de 1988 ingresó en la escuela pública. Comienza así un largo peregrinar por los pueblos del condado, el Andévalo, la Sierra de Huelva y Sevilla. Como todos los comienzos, no fue fácil, pues tuvo que combinar desplazamientos por carretera hasta Niebla con el embarazo de su hija mayor. Luego de esta aventura inicial, ocupó plazas a vacantes que le permitieron cierta estabilidad, pasando por municipios como Villa Alba, Paterna, El Rocío, Villa Manrica, Pilas y Los Corrales. Inmediatamente solemos asociar etapas de la vida profesional a momentos de nuestra vida personal y de estos dos últimos destinos ocurrieron hechos muy diferenciados y que siempre recordarás. Mientras el año de Pilas siempre lo recordará con agrado porque fue entonces cuando aprobó las oposiciones. El año de Los Corrales quedará en su recuerdo por ser testigo de mil y una aventuras tanto suyas como de sus hijos, que terminaron con el traslado de estos a este pueblo. Desde ese momento volvió al monte, donde ha pasado la mayor parte de su carrera como maestra y donde ha recorrido casi todos los colegios del municipio. La Huerta, Matalascaña, El Rocío, López de Vega, Virgen del Rocío, Los Llanos y El Lince. A este último le siente muy ligada, pues fue testigo de su inauguración y es el centro donde ha dedicado 15 años de su vida, es decir, es el centro donde más años ha permanecido. Muchos de estos compañeros los consideran como de su familia. En un paso por su colegio, el Lince se integró de forma especial en su vida. Su historia, su rutina, su gente, sus aulas, sus metas, su espacio, su dinámica, terminará su andadura como maestra en este mismo centro donde comenzó, Los Llanos, del que también guardará un grato recuerdo tanto de sus inicios en la profesión como de compartir este último curso y la experiencia adquirida con estos compañeros. Por favor, maestra, suba hasta el escenario. Y todos lo recibimos con un fortísimo aplauso. Bueno, simplemente dar las gracias por este reconocimiento. Decir que mientras que he estado en mi caminar por la educación, guardaré un grato recuerdo, puesto que he estado trabajando en una cosa que me ha gustado siempre. Guardo un buen recuerdo de todos mis compañeros y en especial de todos los alumnos que han pasado por mis manos. Me queda grabada en la retina su alegre sonrisa y su amor incondicional. Gracias a todos. Desde el CEIB Los Naranjales volvemos al escenario para hablar con una sonrisa en la cara de una gran maestra. Y hablamos de sonrisa porque es lo que mejor sabe provocar y la sonrisa es quizás uno de los escalones más cercanos a la felicidad. Por todo ello y mucho más, el Ayuntamiento de Almonte y su comunidad educativa tiene bien reconocer a doña Dolores Muñoz Villa
por los servicios prestados durante más de 32 años como servidora pública, con dedicación, constancia y profesionalidad. Dolores, natural del Monte. Inició su trayectoria profesional como maestra en la guardería de las monjas de nuestra localidad durante 10 años, dedicándose a enseñar a los más pequeños, en clases de 30 niños y niñas, sin apoyo de ningún tipo. Probablemente ahí se forjaron las bases de su vocación y capacidad de superación y trabajo, que le llevarían a desarrollarse como maestra de primaria. Tras 10 años como funcionaria interina, pasando por distintos colegios de la Sierra y el Condado de Huelva, aprueba las oposiciones en el año 2007, precisamente el año en que le gana la batalla a una grave enfermedad que no consiguió pararla en ningún momento. No bajó su ánimo ni su autoestima. En el caso de Dolores, se produce el común denominador, que por todos los colegios, por lo que ha pasado, ha dejado huella. No solo por sus capacidades y actitudes como docente, también por su personalidad, empatía y agrado hacia los demás. Nunca un mal gesto, ni una mala respuesta. Todo lo contrario, siempre una sonrisa, una broma. En definitiva, un pilar para cualquier persona que requería su ayuda. Esta labor cabe destacar que la desarrolla también como miembro de la Junta de la Hermandad Matriz del Monte. Llegamos a este momento y nos resistimos a decirte adiós, porque siempre estarás en nuestros corazones, como tus perpecias, tus ocurrencias, historia y sobre todo esas buenas prácticas educativas con niños, niñas de primero y segundo de primaria, a los que iniciaba en la lectoescritura, el razonamiento matemático, pero también en las rutinas, valores y normas que son fundamentales en estas edades. En nombre de la comunidad educativa del Monte, muchas gracias y hasta siempre. Y para alegrar este escenario queremos pedir que suba hasta este atril. Recibamos a la maestra Lore con un cariñoso aplauso. Bueno, no sé lo que decir, como hablo tanto, ahora cuando tengo que hablar no me acuerdo de nada. Menos mal que nos han dicho en todos los pueblos que yo he estado. Si no, estamos aquí hasta la víspera de feria. Me quedo con mis niños, me quedo con mis compañeros de todos los lados donde he estado. Siempre hay alguno que destaca y los llevo todos en mi corazón. Mis niños no se me olvidan ninguno, desde el primero que tuve en las monjas, y espero que no deprimirme ni aburrirme. Tendré que ir un cierto tiempo al colegio todavía un poquito, porque si no, no sé lo que voy a hacer. Son 41 años con los niños y con los compañeros. He hecho lo que me ha gustado, he hecho lo que he querido, he disfrutado muchísimo, he sufrido también, como todo el mundo, pero decían que había salido de una enfermedad, pero me ha costado mucho más adaptarme a los ordenadores y a las pizarras digitales que a lo que yo pasé. Yo creo que he pasado mucho más. Me voy en un buen momento porque creo que la cosa se va a complicar todavía más. Me voy a lo mío. Gracias. Mi
no podemos dejar pasar la oportunidad que hoy se nos brinda. De agradecer a esas personas que son parte importante de la comunidad educativa. Que trabajan incansables como hormiguitas pensando únicamente en el bien de todos. Queremos reconocer la labor que vienen realizando estas organizaciones. Que demuestran la implicación de la familia en la formación de sus hijos. Porque generan dinámicas de cohesión interna en el seno de la familia. Porque establecen vías de información entre el propio centro y las familias. Por informar y orientar a padres, madres o tutores de los alumnos. En todos los aspectos relativos al proyecto educativo y funcionamiento del centro. Por todo ello, por el valor del tiempo que nos regalan. Y por su colaboración activa cada curso de la convivencia. Y mejora en los centros educativos y sus entornos. Es de justicia reconocer a las asociaciones de madres y padres de alumnos de Almonte, las AMPAs. Pedimos que suba al escenario. La AMPA de Elíez Doñana. Pedimos que suba al escenario. El AMPA de Elíez Rivera. Por favor, que suba. La AMPA del CEIP Dunas de Doñana. Agradecemos que suba. La AMPA del CPR López de Vega. Solicitamos la presencia en el escenario de la AMPA del CEIP Los Llanos. Queremos que suba al escenario la AMPA del CEIP Los Tarajales. Por supuesto, que suman también la AMPA del CEIP Nuestra Señora del Rocío. Y aunque nosotros no tenemos madres o padres que nos representen, si nos cuidan unos magníficos compañeros de la Asociación de Alumnos y Alumnas de la Escuela Oficial de Idiomas y que pedimos que suban. Me dicen que ya intervengo yo, quiere decir que ese es el final. Así que, bueno, yo quiero terminar pues dando las gracias a todos y a todas. La verdad es que es verdad que este es un reconocimiento que hace el Ayuntamiento, el pueblo de Almonte, a toda la comunidad educativa, pero que ha sido posible gracias a la implicación de toda la comunidad educativa. Y quiero felicitar y agradecer la implicación, pues, tanto de las direcciones de los colegios, todo el profesorado, todo el claustro, los padres y madres, que son indispensables, que se han involucrado muchísimo, y, por supuesto, de todos los alumnos y alumnas de nuestro municipio. La verdad es que Rafael lo ha dicho muy bien, ¿no? Este es un acto que reconoce la educación, reconoce vuestra labor, la labor de los maestros y maestras, de los profesores y profesoras,
que forman parte de la vida de esas personitas que luego serán los adultos del mañana y que bueno, tendrán en sus manos el futuro. Y por lo tanto vuestra labor es fundamental, es importante y hay que ponerla de relieve. Y además hay que mostrar, yo creo que este acto ha tenido algo muy bonito, que es mostrar el trabajo diario de todos los coles, ¿no? No solamente es enseñar las matemáticas, la lengua, bueno, pues todas las materias, ¿no?, que se dan, sino que en el ámbito educativo se enseñan otros muchos valores. Yo creo que todos esos proyectos que hemos estado viendo ahí, ¿no?, desde el arte, la alimentación, la salud, demuestran la preocupación de la comunidad educativa en formar y en educar con mayúsculas a nuestros niños y niñas, y yo como alcaldesa me siento muy agradecida del trabajo que hacéis, porque estáis garantizando que el futuro de nuestro pueblo esté en las mejores manos, que son esas personitas que pasan por las vuestras y a las que enseñáis tantas cosas. Así que muchísimas gracias a todos, a los maestros y maestras que os habéis jubilado. Desearos lo mejor en esta nueva etapa. Felicitar al esfuerzo y la dedicación de esos alumnos y alumnas que hoy han sido reconocidos, darles la enhorabuena por su esfuerzo a lo largo del año y de toda su etapa educativa que hoy ha sido reconocida aquí, ¿no? Y también bueno, pues a las madres y padres que nos empujan, que están siempre luchando pues para que el ayuntamiento haga más cosas en los colegios, la Junta de Andalucía, y nos empujan y hacen que apostemos por la educación como se merece. Y yo creo que ese es el gran logro, ¿no?, que estamos consiguiendo en estos años. Mucho diálogo, mucho trabajar juntos, mucha constancia y, desde luego, buscar siempre lo mejor para nuestros hijos e hijas. Y ya quiero terminar pues felicitando, como no puede ser de otra manera, esa magnífica actuación que hemos disfrutado del flamenco, que hoy podemos decir que yo no sé quién no se enamora del flamenco, con las voces, bueno, con esa pureza, con esa inocencia de las voces de Nora, de Mari Carmen, de Manuel y de Daniel, que nos han llegado hasta el alma y que hoy nos han acercado un poquito hasta el flamenco. Así que ha sido un broche de oro que habéis puesto a este curso escolar. Así que enhorabuena, muchísimas gracias, que disfrutéis de las vacaciones, que ya están todos deseando de disfrutar de ellas, y que nos veamos en el próximo curso cargados de ilusión, de ganas, de esperanza y de continuar construyendo pues ese maravilloso mundo que son nuestros hijos y nuestras hijas, bueno, pues eso, desde la mejor formación, la mejor educación que podamos darle, tanto desde el ámbito familiar como desde el ámbito educativo. Así que enhorabuena y muchísimas gracias a todos y a todas.